Durante el Festival de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, las personas adultas mayores encendieron la pista con pasos folclóricos y populares. Las luces y canciones típicas fue lo que dio vida a uno de los talleres de baile dentro del festival. Uno de los ejes de la actividad es promover el movimiento físico en las personas en etapa de vejez con ejercicios variados. Y la idea no es solo tener muchos años, ¿verdad?, sino llegar a una vejez digna, pero de manera activa, de poder ser personas útiles, autosuficientes y practicar ejercicios, bailes, ¿verdad?, todo, ser siempre capaces, ¿verdad?, de salir adelante. Mantener nuestras mentes y cuerpos activos es crucial para todas las personas a todas las edades. Las personas adultas mayores no son la excepción. Dentro del festival, AGECO buscó la participación de personas de todas las edades. De esta forma, la pista de baile se llenó de principiantes y expertos como Doña Nergibia. Para mí es un orgullo ver tanta gente, tanto grupo participando con los bailes folclóricos. Tan lindo, porque eso me llega al alma, me recuerda a mi padre. Y tengo en la vena la sangre de él. Yo soy compositora también, aunque tengo los poemas inéditos. Soy profesora de baile folclore y de bailes populares. Tengo 10 años de participar en el grupo de Crepúsculos Dorados. El programa Envejeciendo Activamente en Comunidad trata, digamos, de llevar a las comunidades precisamente temas relacionados a vejez y envejecimiento, ¿verdad? Sabemos que vejez es una etapa de la vida y envejecimiento es un proceso paulatino, ¿verdad?, que todos vivimos día con día. Además, desde AGECO se intenta promover un sentido de comunidad, en donde a través de talleres y grupos como el baile, las personas puedan entablar relaciones con otras personas adultas mayores. Tengo 18 años de estar en el grupo de AGECO. En ese entonces yo quedé viuda y me sentía muy sola y llegué a ese grupo y me di cuenta que ahí me tenía que quedar. Unos amigos nos invitaron porque nosotros asistimos a otras actividades de adulto mayor, aunque todavía no somos adulto mayor, pero nos gusta. Y entonces nos invitaron, que había muchas actividades y por eso estamos aquí. Venimos a disfrutar, a bailar, sí, y también sanamente a disfrutar, porque también hay que prepararse cuando seamos adultos mayores, tener una buena calidad de vida. En este espacio también se ha vivenciado lo que es el envejecimiento activo, que son adultos mayores que están haciendo actividades que les llenan de alegría, de dinamismo y de salud. Para las personas en etapa de vejez, mantenerse en movimiento se vuelve crucial, puesto que ayuda a prevenir enfermedades mentales y físicas. Es por esta razón que a la hora de buscar una actividad física que quiera practicar, busque una en donde también pueda divertirse mientras mantiene una vida saludable y plena.